Hola, bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgó. Avui parlem d'esport i parlem d'un dels esports que és més practicats ara mateix a nivell amateur, com és el pàdel. Per parlar-ne m'acompanya el propietari de la botiga Pàdel Nuestro d'aquí a Tarragona, l'Elias Maldonado. Molt bona tarda. Bona tarda. Pàdel Nuestro que veus impulsado un torneo amateur de pádel aquí en Tarragona, un máster de pádel que empezó el día 15 de abril. ¿Cómo está funcionando? Pues muy bien, mira, las primeras, eh, esta última semana que hemos pasado, eh, la verdad que ha sido todo un éxito. Eh, sí que es verdad que tenemos que puntualizar que hasta el día de hoy hay alrededor de unos 400 inscritos, eh, pero no obstante, ya hemos rebasado las expectativas porque hay algunas categorías que todavía eh, no se han cerrado, o sea que la, la previsión es de, de que haya muchos más, teniendo en cuenta de que la segunda fase del, de lo que es el torneo, la primera, como ya has dicho, están ahora mismo en el, en el Serrallo compitiendo y de ...después otras categorías, ¿vale?... Eh, ...empezarán en la, en, la, en la zona municipal... ...de lo que son las instalaciones de San Salvador, ¿vale?... No, que digo, la intención es un poco llevar este deporte a diferentes sitios de la ciudad, porque se ha empezado ahora Correcto. en el Serrallo, se irá a San Salvador, luego se irá a las instalaciones del NASTIC Correcto. y finalmente se acabará en el centro de la ciudad. Sí, bien. Tal y como tú dices, eh, ya te digo, después de la, que las, eh, las fases que estamos haciendo, que son las previas, como ya te he dicho, en la segunda será en San Salvador, después pasaremos, como has dicho, en, en, en lo que son las instalaciones del NASTIC de Tarragona, que serán las fases finales, y después, como Colofón, como ya sabéis todos, eh, es un, la guinda del pastel será montar una, una, una pista portátil en, la, en el centro de lo que es la, la ciudad, en la Plaza Verdaguer, en las cuales se, se, re, se disputarán lo que son las fases, o sea, perdón, las, lo que son las semifinales y finales. Decías que hay ya más de 400 inscritos. No sé cuál es tu sensación, ¿no? Con la gente, a la que hayas hablado, cómo han recibido el hecho de que haya un torneo amateur donde pueda jugar quien quiera. Sí, no, bueno, es, es una expectativa que siempre llevamos en estos últimos año, años cubriendo, eh, teniendo en cuenta de que nosotros a través de lo que es la petición de nuestros propios clientes en esta, en, en este negocio, en esta tienda, en la, en la tienda de de nuestro Tarragona, eh, nos impulsaron y nos animaron a crear un, un, una especie de circuito que es el, el, el conocido como el tour de nuestro Tarragona. Eh, no obstante, eh, hemos dado una vuelta de tuerca más para para contentar más a lo que son nuestros eh, nuestros usuarios, nuestros clientes y llegamos a un acuerdo. ¿De ¿Vale? con el patronal de sport de, del ayuntamiento de Tarragona para crear este evento que hemos creado una marca que es el padel fen sport fen Tarragona de acuerdo y de momento las expectativas son muy 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 buenas y la verdad que la gente está muy contenta y está, estamos teniendo muy buena acogida en la ciudad sí una acogida en una ciudad donde el padel está cada vez más de moda y es practicado por más gente independientemente de si son hombres, mujeres y de su edad también. Sí, a ver, el, el pádel, como ya, ya venimos viendo estos años es un, un deporte que va creciendo ¿no? Eh, eh, una de las principales características que tiene el, el, el practicar este deporte es, eh, es la vida social que, que recrea, ¿no? O sea, eh, el, teniendo en cuenta también que es un, un deporte como digo yo muy agradecido porque mm, puedes jugar desde una categoría muy muy amateur ¿vale? muy iniciación a, a unas categorías ya semiprofesional incluso profesionales en algunos de los casos de nuestros de nuestros monitores y jugadores que tenemos fichados eh, así que nada es muy agradecido muy social y, y es, es un, un deporte en el cual uno mismo se puede ir desarrollando y puede ir avanzando eh, de una manera muy gratificante claro qué diferencia el pádel no de los otros deportes que hace que cuando vayamos con los amigos a practicar algún deporte, y ¿nos decidamos por el pádel y no por cualquier otro deporte? Bueno, es, es un deporte como te acabo de decir es eh, como muy se aprende de una manera muy progresiva, vale. No, ha, eh, sí que es verdad que no requiere un, un, un estado físico previo eh, eh, muy exigente. Eh, sí que es verdad que conforme vas avanzando en, en lo que es la, el, la técnica. Eh, sí tiene que ir acompañado evidentemente de ese esfuerzo y de esa preparación física, pero como ya digo es un deporte que es muy social, en el cual tú al final compites, juegas y disfrutas con gente de tu, de tu misma categoría y, y los límites realmente te los pones tú mismo, entonces es, es muy agradecido, sí. Y quiero hablar también un momentito de la tienda, esta tienda de pádel nuestro en Tarragona, San Pérez y San Pau, que es la más grande dedicada al pádel de toda Cataluña. Sí, a día de hoy es la tienda especializada eh, más, más grande de toda Cataluña, con 140 metros cuadrados. Eh, la única con zona test, es una, una, una pequeña zona que tenemos en, en, la, en, la, en, la, en el interior de la tienda, en la cual eh, el, el cliente puede testear o puede probar eh, las palas eh, para poderse decidir entre, cuando, o sea, entre una u otra cuando, cuando tiene algún tipo de duda. Así también se dejan a, asesorar por nuestros especialistas. Y, y al final siempre eh, tendemos a que el cliente vaya de una manera más contenta a, a hacia el modelo que realmente quiere. En este caso hablando de lo que es las palas. Después tenemos un servicio de, de ropa, de lo que es eh, zapatillas y, y paleteros, mochilas, todo lo que es el material exclusivo para jugar al pádel. En esta tienda lo podrás encontrar, sí. Recordemos que el Masterpad de la Materno, Casdura Terma Tarragona, fins al Día 8 de Jun, que si no me equivoco, las inscripciones siguen abiertas. Sí, bueno, eh, las inscripciones ahora mismo se están compitiendo, eh, las categorías ya están cerradas porque no cabían más. Hemos tenido que cerrar por, por desgracia, eh, porque las instalaciones realmente dan lo que dan. Eh, ahora mismo se están compitiendo en tercera y cuarta categoría, tanto en masculina como en femenina. Siguen abiertas eh, primera, segunda y quinta. ¿vale? Eh, de hecho, eh, cada día se siguen apuntando gente. Lo que pasa es que, claro, llegará un momento en que tendremos que cerrar inscripciones porque, como ya te digo, las instalaciones tiene un cierto número de pistas y hemos eh, pactado que con, con la clientela un mínimo de cuatro partidos eh, durante todo el campeonato. Entonces, eh, eh, se, se irán cerrando. Sí. Queda mucho campeonato por delante aún, pero ¿se puede ya afirmar que esta propuesta ha sido un éxito? Sí, eh, rotundamente sí. Ya te digo el, lo que es las expectativas que nosotros teníamos a día de hoy ya se han cubierto. Entonces eh, lo único que queda esperar es que todo el desarrollo del campeonato eh, sea un éxito sobre todo lo que es el, la, la competición pura y dura. y sí que es verdad que el, 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 lo que es la semana de la Plaza de la Verdaguer, eh, que serán las eh, semifinales y finales, como te he dicho, durante las mañanas y alguna sorpresa que tengamos eh, el fin de semana, porque la intención es hacer algún tipo de eh, partido de, civil, de exhibición, eh, también aprovechar el resto de horas en las cuales no se está compitiendo, como por ejemplo, invitar a a escuelas de pádel, eh, algún club eh, del, del entorno de, de, de la ciudad que esté interesado en que sus alumnos pasen por allí, disfruten de esa plaza y de, y, y, y de, de disfrutar de una cosa única eh, y, que, y que se ha hecho por primera vez en, en la ciudad. Sí. Doncs ja ho sabeu, aquest torneig al Master Padel Amateur d'aquí de Tarragona que ha fomentat la botiga Padel Nuestro, que té lloc des del 15 d'abril i acabarà amb unes grans semifinals i finals obertes a tothom a la plaça Verdaguer de Tarragona, al centre de la ciutat. N'hem parlat amb el propietari de la botiga, Elias Maldonado. Moltes gràcies. Gràcies a ti. I amb vosaltres ens veurem a la propera furgó. Moltes gràcies. Adéu.